Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy yo les traigo un preguntas y respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que esta es la continuación del primer preguntas y respuestas que... Obviamente lo estoy grabando los dos en el mismo día, pero sé que este lo voy a publicar un tiempo después, ¿verdad? Para que no se cansen del mismo contenido en el canal. Pero de todas formas, ese se lo voy a dejar en la cajita de información y aquí arribita para que pasen y lo vean. Las preguntas las sigo teniendo aquí en el celular y voy a empezar a leerlas. Voy a leer preguntas que me dejó mi amiguita Carola. Y vamos a ver. La primera es, ¿hace cuánto vives en España? Yo vivo en España hace 5 años. La segunda, que también tiene que ver más o menos con esa, dice, ¿por qué eligieron ese país? Básicamente porque mi esposo es español y digamos que tenemos mejor calidad de vida aquí en España y por eso estamos aquí. La siguiente que ella me deja dice, ¿tienes tanto maquillaje y productos de cuidado corporal por el canal o por simple gusto? La verdad es que el cuidado corporal, más que todo de mi rostro, porque es que es verdad que yo me aplico mucha crema en el rostro, pero yo no soy tan aplicada con las cremas del cuerpo, es una realidad. También gracias a Dios tengo una piel que es bastante agradecida y aguanta bastante mi descuido con ella. Pero sí, de maquillaje yo tengo mucho maquillaje por el canal. El cuidado facial lo tengo porque me gusta. También es verdad que estoy suscrita en la Boxy, no sé qué. Y me llegan muchísimas cositas, entonces bueno. Y por eso es que tengo tanto. Pero realmente yo creo que si no tuviese el canal, no tuviese tanto maquillaje. Pero sí tendría cuidado facial. Así que digamos que mitad y mitad. Señores, me disculpan el cambio de luces, pero es que... las nubes. Y mire que tengo uno de los focos prendidos, pero es que las nubes, mi amor, eso va y viene, va y viene. La siguiente pregunta es, ¿viajarías al pasado o al futuro? Sinceramente, viajaría al futuro, porque si no puedo cambiar nada del pasado, pues no voy a hacer nada yendo para allá atrás. Entonces, mejor para el futuro a ver qué hay, porque eso sí quisiera verlo yo, el futuro. Lo siguiente fue Carolina Activa 24. Ah, ella me pone, tus fotos son geniales. Bueno, las de Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Trato de hacerlas como muy bonitas, que se vean llamativas y tal, pero bueno, eso es lo que hay. La siguiente pregunta que me hicieron por un grupo de YouTube, vacaciones de ensueño. La verdad es que yo unas vacaciones que quisiera hacer no tengo. O sea, como algo planificado que me gustaría, no. A mí me gusta viajar. Yo estoy viajando desde los 17 días de nacida. Ya yo estaba montando un avión y siempre me ha gustado. Y aunque me digan, vamos para el pueblo de al lado, pues yo me monto y yo voy. Pero de algo soñado, no. Sí tengo una lista larga de sitios donde quisiera ir y que quisiera conocer. Porque no es lo mismo tú verlo en la televisión, leerlo en los libros. No. No es lo mismo tú verlo, saberlo. Yo les digo una cosa. Cuando yo fui a París y vi la Torre Eiffel, señora, a mí se me salió mi lagrimita porque yo mírala y está, existe, realmente existe y mírala qué grande es. O sea, no es lo mismo que tú lo veas no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo veas. Por ejemplo, cuando fui a Roma, que vi el Coliseo y vi todo lo que vi, eso es fabuloso, señores. O sea, es muy bonito. Viajar te abre la mente, te cambia la mentalidad, te cambia la forma de ver las cosas. Pero bueno, ya que me estoy yendo por otro lado, sí tengo viajes que tengo en mi corazón y que sí quisiera hacer, por ejemplo, volver a Venezuela, pero unas vacaciones de ensueño planificadas no tengo. La siguiente, significado detrás del nombre de mi canal. Básicamente es, yo solo les conté algo en el primer video, es que mi nombre es Ninoska. Yo no le quería poner al canal Ninoska como tal. Mi canal pasó por dos nombres. Primero pasó por NK Beauty, que se los voy a dejar por aquí. Y después pasó por NKA Beauty. Y a la final la gente no entendía. Me preguntaban, ¿cuál es tu canal? ¿Cómo lo encuentro? No lo buscaba, no lo encontraba. Aún a día de hoy, todavía con Nina, es bastante complicado porque hay otros canales que tienen más o menos el mismo nombre y son más grandes. Entonces a la hora de buscarlo, el mío está como muy, muy abajo porque todavía es un canal pequeño. Así que yo decidí de quitar eso de NKA, de ese enredo, porque la gente no entendía, y ponerle simplemente Nina. Pues porque era algo fácil y algo que todo el mundo entendía. Así que por eso es que mi canal se llama Nina.
La siguiente pregunta es, ¿mi película favorita? Bueno, mi película favorita, señores, es The Notebook o El diario de Noah. Esa película me encanta. Esa película es una película romántica, habla como del amor verdadero, habla de, o sea, es una pareja de jovencitos que se conocieron en un verano, se enamoraron, se volvieron locos, pero la familia de ella, sobre todo la madre, no quería que ella estuviese con ese muchacho porque ellos tenían dinero, él era pobre, etc, etc. Bueno, al final se casaron, tuvieron hijos y tal. Ella le dio Alzheimer y él la cuidó hasta el final de sus días. Entonces, ay, por eso es que me gusta. A mí esas historias de amor románticas me encantan. Y por eso es que esa película es mi favorita. Si escuchan platos y cosas, son mis vecinos que están ahí en la cocina y se escuchan. Bueno, la siguiente pregunta es, tres cosas que me molestan. Tres cosas que me molestan. Me molesta la impuntualidad. Eso, mira, mi papá me enseñó a ser puntual. Mi papá, tú le decías a las 8 y a las 7 y media estaba allí. Entonces, bueno, me molesta la impuntualidad. Otra cosa que me molesta que me metan el tenedor en mi plato. O sea, tú me puedes pedir, me puedes dar, yo te puedo dar. Pero de que tú venís y meteme el tenedor en el plato, eso no me gusta. No me gusta. Y otra cosa que me molesta es que si yo limpio, me ensucien. Eso me molesta porque para mí es una desconsideración. Entonces, esas tres cositas. Podría decir más, pero bueno, son tres nada más. La siguiente, alguien a quien extraño. Bueno, yo no tengo alguien, tengo alguienes. Tengo muchas personas a quien extraño. Extraño a mi mamá, extraño a mi papá, extraño a mi hermano mayor, a mi sobrino, extraño a mi abuela, extraño a mis tías, extraño a mis amigas tanto de Venezuela como de República Dominicana. Yo extraño un gentío. O sea, la lista de a quien extraño, extraño a muchísima gente. Pero en principal, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano mayor y a mi sobrino. Y lo voy a dejar ahí porque si no me pongo a llorar. La siguiente pregunta es, ¿tienes hijos? Y no, la verdad es que no tengo hijos. La siguiente, ¿cuántas horas dormí anoche? Bueno, yo me levanté anoche, me acosté a las 2 de la mañana y me desperté a eso de las 10, 10 y media. Así que 8 horas y media. Bueno, 8 horas y media. ¿Algo que extrañas de tu infancia? Uy, algo que extraño de mi infancia, estar mis dos hermanos y yo en la habitación de ellos, porque en la mía no, en la de ellos, porque a mí me gustaba tener mi habitación ordenadita y ellos me la desordenaban, entonces yo siempre estaba metida en la de ellos. Y nos quedábamos ahí horas y horas hablando, hacíamos campamentos con la sábana, eso de mi infancia, de estar con ellos dos y pasarnos horas hablando de cualquier cantidad de cosas, eso extraño de mi infancia. La siguiente, un libro que puedas leer una y otra vez. Yo la verdad es que no soy de leer un libro una y otra vez, pero hay un único libro que sí leo una y otra vez y es la Biblia. Y obviamente no me canso. O sea, yo soy creyente, yo creo en Dios y es un libro que nunca te cansas de leerlo porque cada vez que lo lees tienes una nueva enseñanza y un nuevo aprendizaje. Y realmente es el único libro que he leído una y otra vez, así que yo diría que la Biblia. Algo por lo que tuviste problemas cuando eras niño. Por defender a mis hermanos, sí. Yo soy muy tranquila, muy de no buscar pleito, pero, si se meten con esas dos personitas, esos dos hermanos míos, mi amor, ahí, hasta ahí llega mi paz y mi tranquilidad. O si se meten conmigo. Entonces, cuando era chiquita, yo no daba tiempo a que ellos dos se defendieran, salía yo a defenderlos. Entonces, yo me peleaba con todo el mundo. De hecho, tengo un par de anécdotas por allí de peleas que tuve por defender a mis hermanos y bueno. Pero sí, esos fueron mis problemas de infancia. La siguiente pregunta es, ¿mi animal favorito? Pues mi animal favorito, yo diría que el perro. No tengo, tuve uno. Tuvimos uno ahí un tiempito, pero pajarito, pececito, me gustan. Pero de favorito, prefiero el perro. Mis mascotas, pues no tengo. Ahora mismo no tengo ninguna. Una cosa sobre la que he mentido. No sé. Ahora mismo no lo sé, no recuerdo. Aquí en el canal realmente no. Yo aquí en el canal no me gusta eso de decir cosas que no son porque yo entiendo que la gente se da cuenta y no me gusta. O sea, esa base no me gusta, pero ahora mismo que me recuerde de una mentira que haya dicho. No me acuerdo. Que obviamente la habré dicho, porque es así, pero no me acuerdo. Algo que actualmente me preocupa. Bueno, algo que actualmente me preocupa, la situación de Venezuela. Eso es lo que actualmente me preocupa a mí realmente. Esa bendita situación de mi país.
Así de simple. Un momento embarazoso, un momento embarazoso. Tendré muchos, pero no me acuerdo. No me acuerdo, señores, me quedé en blanco. No. ¿Dónde trabajo? Pues aquí en YouTube y aquí en mi casa. Esos son mis trabajos. Lo que dice mi último mensaje de texto. Bueno, vamos a ver qué dice mi último mensaje de texto. Ah, buen día. Lo dice en el grupo de... Yo tengo un grupo con mis hermanos y ahí puse buen día. Eso es lo que dice mi último mensaje de texto. La siguiente. Mis tiendas favoritas. Bueno, mis tiendas favoritas de qué. Porque, ay señores, ¿qué estrés con estas nubes? Mire, ahora se ve eso oscurísimo. Bueno, mis tiendas favoritas, si es de maquillaje, por supuesto Sephora, o sea, es mi tienda favorita. De ropa, ahora mismo es como depende de qué tipo de ropa, pero por ejemplo, me gusta mucho Adolfo Domínguez, me gusta Massimo Dutti, me encanta. Para ropita de verano y chaquetas me gusta Mango y Zara. Y de zapato aquí en Sevilla, yo no sé si en España entero, pero sé que aquí en Sevilla hay una tienda que se llama Sin Estrés, así mismo, Sin Estrés, y me gustan los zapatos de allí, por lo cómodos que son, ¿sabes? O sea, esos zapatos tú, de hecho, yo tengo sandalias de allí, que me las puse un día, y ese día caminé como nunca, y los pies ni me dolieron, ni se me irritaron, ni se me hicieron burbujitas de agua, nada. O sea, los zapatos de allí me encantan. De hecho, cada vez que voy siempre hay abuelitas comprando allí porque es que son muy, muy cómodos. Vamos a ver, la siguiente. Mi comida favorita, la de mi mamá. Ay, la de mi mamá. Mira, mi mamá hace un moro. En República Dominicana lo llama moro. Un moro de habichuelas rojas. Ay, y entonces ella le echa costillita ahumada. Y entonces después te hace aparte unas chuletitas con maíz. Ay, es que cada vez que yo veo a mi mamá, le digo, mi amor, vamos para el supermercado porque tú me tienes que hacer esa. Es que siempre, es que yo la puedo comer. De hecho, señores, cuando ella vino, la última vez que vino, ella hizo bastante y sobró. Y obviamente lo que sobró yo lo recogí, lo guardé y 2 meses después... El día de mi cumpleaños, eso fue lo que yo comí. Porque yo dije, el día de mi cumpleaños yo voy a comer comida de mi mamá. Y yo guardé ese arroz, lo congelé y el día de mi cumpleaños, señores, me lo comí. Buenísimo. La mejor comida para mí, la de mi mamá. La siguiente, ¿qué hice ayer? Bueno, ayer era sábado. Me desperté súper temprano, a las 7:00 y pico. Me quedé ahí un rato en la cama, revisando, ¿sabes? Correos, Instagram y cosas de esas. Después desayuné y después me puse a grabar y después de grabar comí, después de comer obviamente fregué los platicos y tal, de ahí me senté a editar y después de editar la noche salimos a cenar con unos amigos y ya por eso fue que me acosté a las 2 de la mañana porque llegué aquí a la 1:30. Bueno, señores, yo creo que este video van 20 minutos de grabación. Vamos a ver. La siguiente pregunta es mi idea de una cita perfecta. ¿Una cita perfecta? Pues la verdad es que mi idea, la mía. Bueno, a mí que me están preguntando. Es como que sea improvisada. Que sea una cosa que sea improvisada. Que hagamos algo que nos guste a los dos. Que sea algo sencillo. Tampoco tiene que ser una cosa súper guau. Pero sí, a mí las citas, a mí las cosas me gustan sencillas. Entonces, como vaya viniendo, vamos viendo, pero eso. Nada de tanta planificación, porque muchas veces cuando planificamos no sale. La siguiente, mis canales favoritos de YouTube. Bueno, mis canales favoritos de YouTube son, voy a decir el canal de Kathleen Light, porque en su mayoría no veo todos los videos. Hay algunos que no me interesan y no los veo, pero en su mayoría... Veo todos sus videos, bueno, aunque sí es por eso, también es verdad que yo veo los videos de los canales de mis amigas, de Nena, de Patricia. Señores, no me viene ninguno a la mente, así que solamente les voy a decir por ahora el de Kathleen Light. Si me acuerdo de alguno más, se lo voy a poner por aquí abajo. Bueno, ya vamos a finalizar porque, ustedes se van a cansar. Tu cereal favorito, y ya con esta voy a terminar. Yo ahora mismo no tengo ningún cereal favorito, pero sí recuerdo que cuando vivía en Venezuela comía uno que era de granola o era el muesli de granola.
Sí, creo que era ese que venía con pedacitos de chocolate. Pues ese, me encantaba. Así que nada, hasta aquí voy a dejar este video, señores, porque se ha hecho, o sea, va a ser largo y no quiero que sea tan largo, porque he hablado mucho también, ¿verdad? Porque yo hablo mucho. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Si tienen alguna pregunta más, déjenme en los comentarios, pues para seguir haciendo este tipo de videos, porque la verdad es que a mí me gusta, me parecen entretenidos y bueno. Si a ustedes les gusta, pues lo seguimos haciendo. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.